En una alerta de salud, según la Organización Panamericana de Salud, desde diciembre del 2013 a lo que va del año, se han reportado al menos 650.000 casos de chikungunya, incluyendo 37 muertes. Además, datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC aquí en los Estados Unidos, muestran que al menos 1.052 casos fueron reportados en los Estados Unidos, 9 de ellos transmitidos internamente en la Florida, mientras 1.043 introducidos por visitantes en el país. Los estados con el mayor número de casos asociados a viajeros está Nueva York con 252, la Florida con 195 y Massachusetts con 43 casos. Hasta la fecha son más de 40 los países que han reportado casos de este virus, entre los que destaca Sudáfrica, Sierra Leona, Nigeria, el Congo, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Guyana, Italia, Francia. Desde El Salvador, Salvador Castellano nos cuenta los problemas que enfrentan las autoridades en Centroamérica para controlar esta epidemia. Además del arrollador avance de la fiebre chikungunya, las autoridades salvadoreñas enfrentan otros problemas para combatir al mosquito transmisor de la enfermedad. Hay 30.000 viviendas aproximadamente que no se logran abrir en cada jornada, siempre decir, porque problema delincuencial o porque están deshabitadas o personas renuentes o casas abandonadas. Dos brigadistas fueron asesinados hace unos días cuando se disponían a realizar tareas de fumigación en un barrio con alta presencia pandillera. Las autoridades solicitaron un decreto legislativo para evitar que las personas impidan el paso a sus casas, pero la iniciativa no prosperó. Lo que sí avanza a pasos acelerados es la fiebre chikungunya. Desde anoche está con fiebre en los huesos. Ya se reportan unos 25.000 casos distribuidos en la mayoría del territorio salvadoreño. Tenemos un total de 213 municipios donde se ha detectado circulación del virus de la fiebre chikungunya, o sea, un 81% del total de municipios del país. El Salvador está bajo una alerta sanitaria mientras se realizan extensas jornadas de fumigación para destruir los criaderos de mosquitos y evitar que la fiebre se siga propagando. Hay muchos zancudos acá en la colonia y entonces bueno que fumiguen, porque viera cómo están alborotados. Sin embargo, no todos los salvadoreños están mostrando el mismo espíritu de colaboración, lo que le da una importante ventaja a esta fiebre de origen africano. En San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión.